Muy bien, en la continuidad de Taxi Hoy, momento de comunicación. Bueno, muy bien, estamos al aire con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Buenas tardes, ministra, la saludamos desde el estudio de Radio Bel de nuestro programa Taxi Hoy, Alberto Rodríguez, Esteban Villalba y Valeria Herrera, y le agradecemos mucho esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Mire, va la primera pregunta, digamos. A través de diversos medios de difusión nos enteramos de una actuación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio que usted preside, sobre varias empresas de delivery. Estamos hablando de Rappi, Glovo y otras, particularmente lo que hace a su desconocimiento y violación de las leyes que protegen el trabajo y a los trabajadores con multas e infracciones cometidas. ¿Usted podría precisarnos esta información y los alcances de la medida que tomó el ministerio? Bueno, nosotros en realidad estamos haciendo lo que debemos hacer como Estado. Nosotros, como los gobiernos provinciales, tienen la facultad y la obligación de fiscalizar que se cumplan las condiciones de trabajo y sancionar de acuerdo a lo acordado por todas las provincias en el Pacto Federal del Trabajo si eso no se cumple. Entonces nosotros fuimos a ver si se cumplían todos los derechos laborales de los trabajadores, que incluyan tanto la registración, la entrega de los recibos de sueldo, la inscripción en la RT, la provisión de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad. Fuimos a relevar todo esto, nos encontramos con trabajadores. Primero, por supuesto, hay que establecer que efectivamente haya una relación de dependencia. Nos encontramos con trabajadores que toda su tarea es organizada por la empresa, que trabajan una cantidad de horas muy amplia y que además no pueden elegir, digo, todo esto de que son trabajadores independientes, la verdad es que no pueden elegir libremente cómo administran su tiempo de trabajo, porque si no toman un pedido o son sancionados o no pueden tomar nuevos pedidos o hasta pueden ser expulsados de la aplicación, digamos, los pedidos, no eligen qué precio cobran, digo, un montón de características que nos hicieron ver que había ahí una relación laboral. Y habiendo una relación laboral, se intima a la empresa que presente la documentación correspondiente, porque si en la relación laboral tienen que tener recibo de sueldo de los trabajadores, que están inscritos en la seguridad social y todo lo que les decía antes. Bueno, las empresas no presentaron esto, sino lo que aducen es que esta es una relación de colaboración, y nosotros, la verdad que de acuerdo a lo que relevamos, vemos que no, por lo cual sancionamos al no haber presentado la documentación correspondiente y al no estar reconociendo los derechos de los trabajadores. Así que se les, digamos, sí, esto es un procedimiento habitual, digo, se lo hacemos a cualquier empresa, vamos y vemos si los trabajadores están debidamente registrados y tienen todo. Y a la que no cumple, se le aplica una sanción, y lo mismo hicimos en este caso. Ajá. Quiero decirle que nosotros valoramos esa política, porque en la ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos la actividad fundamental nosotros, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la legislatura aprobaron ya hace un tiempo una ley que legalizó la actividad de estas aplicaciones, aceptando y legalizando todas las violaciones que cometían a los derechos de los trabajadores. Y creo que se establece acá una diferencia bastante importante en cuanto a concepto, en cuanto a criterio. Exactamente. Mirá, nosotros, a ver, y también esto es importante, porque también algunos nos dicen, bueno, y ahora la provincia de Buenos Aires va a elegir, ni la Reta ni el Kicillof pueden legislar sobre las relaciones de trabajo, digamos, esas son leyes nacionales, y nosotros lo que estamos haciendo es hacer cumplir la ley de contrato de trabajo, que dice claramente que la relación de dependencia no se determina de acuerdo a si existe o no un contrato, porque justamente eso es lo que es objeto de fraude, sino que se determina si hay ciertas características en esa relación. Nosotros encontramos esas características, las empresas no demostraron lo contrario, y por lo tanto nosotros sancionamos
tenemos el marco de leyes que ya existen. Después, si hay que regular algunas otras cosas, como por ejemplo cómo circulan por la calle, o si tienen que anotarse para poder circular por un municipio o una ciudad, es algo fuera. Pero la normativa laboral hay que cumplir, no es nacional, está en todos lados, y en todo caso si hace falta nuevas regulaciones, que sea un convenio colectivo que tenga en cuenta las características de la actividad, o una nueva regulación laboral que tenga en cuenta a un grupo de trabajadores que quizás quiere hacer su trabajo de otra manera, que no es lo que nosotros encontramos, que son muchas horas y sin libertad, bueno, deberá hacerse a nivel nacional, pero ninguno de nosotros podemos desconocer las leyes que tenemos hoy y que protegen a nuestros trabajadores. Claro. Bueno, mire, ahora voy a entrar un poquito más en profundidad en algunas cuestiones, porque ahora, y hay también, operando tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia y en otras jurisdicciones, con ese mismo modelo de negocio, exactamente el mismo, que no solo viola derechos laborales, sino que además de no invertir un solo peso, violan leyes impositivas, no pagan ningún impuesto, no respetan leyes vigentes que regulan o protegen la seguridad en el transporte de pasajeros, y que le sumo que además fugan sus ganancias al exterior. Hablo de las empresas de aplicaciones que se dedican ya no al delivery, sino al transporte de pasajeros. Uber, Didi, Cabify, y ahora se está incorporando otra con el nombre de 99. ¿Hay alguna política o decisión sobre la actividad de estas empresas en la provincia de Buenos Aires? Mira, todo el sector de transporte de pasajeros, que no es el transporte urbano, el punto, sino todo lo que tiene que ver con taxis y remises, siempre tiene ahí algunas problemáticas, porque es cierto que en esa actividad conviven algunos que lo hacen de manera independiente, que son dueños de sus propios medios de producción y manejan efectivamente su rutina, junto con otros que claramente son trabajadores en relación de dependencia. Ahí es un sector donde hay que verlo al sector propiamente. Digamos, que haya una aplicación, y eso también nosotros insistimos con las aplicaciones de delivery, que haya una aplicación de una herramienta tecnológica, no cambia que sea una actividad que ya existía, y esa herramienta tecnológica, bueno, le da una novedad o le da una nueva forma o le da una facilidad o una mejor organización para algunas cosas a la actividad, pero la actividad sigue siendo reparto de comida, digamos, no es una aplicación la actividad es el reparto, y la aplicación es una herramienta que sirve como el Windows te sirve a vos para hacer el Excel de decir a las 10 voy a entrevistar a tal y a las 10:15 voy a entrevistar a tal, como el software de mover, de combinar archivos de audio le servirá al operador de la radio para poner el banner de la publicidad dentro de un rato. Digo, son herramientas. Se caracteriza la actividad por usar intensivamente esta herramienta y permitirle algunas novedades que la actividad no tenía antes. Entonces, cada actividad hay que verla. A lo que es transporte habrá que hacer otro operativo distinto para ir a ver qué encontramos ahí y si corresponde sancionar o no. Y lo mismo para otras actividades que también están empezando a usar herramientas tecnológicas que se muestran como nuevas, pero en realidad son actividades que ya existían. Mire, nosotros no estamos contra las aplicaciones. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los radiotaxis tiene aplicaciones y funciona con aplicaciones, ya no utiliza el viejo aparato, etcétera, etcétera. Ahora, le pregunto estas cosas porque nosotros llevamos una lucha de 5 años. 5 años luchando contra estas multinacionales. Y quiero remachar esto en cuanto al concepto, son multinacionales que tienen como claro objetivo, primero, llevar a la quiebra el servicio de taxis, no solo en la ciudad, sino en todo el país, y apoderarse del mismo. La efectividad de las multas hacia los que transportan, hacia los trabajadores, no ha producido ningún cambio. O sea, las multas no se dirigieron hacia las empresas, sino hacia los trabajadores. Y nuestra experiencia en la ciudad de Buenos Aires es esa.
incluso, mire, hay juicios de la FIP contra estas empresas, hemos iniciado juicio nosotros por fuga de divisas, pero las acciones en la justicia no prosperan. ¿Ustedes esperan resultados concretos de esta medida puestas en práctica? Porque nuestra experiencia dice que tiene muchas limitaciones, ¿no? Sí, claro, a ver, no alcanza, obviamente, nosotros vamos a fiscalizar, multamos, y volvemos a encontrar las mismas faltas, volveremos a multar, pero es cierto que la multa en sí, primero que no tiene un objetivo recaudatorio, a mí, en realidad, no me interesa tanto la multa en sí, sino más bien que genere un cambio en las condiciones actuales. Para eso, obviamente, la multa no alcanza, tiene que haber... Primero, generar la conciencia en trabajadores y trabajadoras que se organicen y reclamen también por sus derechos, y esto es recontra importante porque si no va a ser muy difícil realizar un cambio. Una política integral, como vos decías, nosotros somos la autoridad laboral, después está la autoridad impositiva, están también en el caso de la provincia de Buenos Aires los municipios, que tienen muchísima injerencia y muchísimas cuestiones para regular, y entonces tenemos que estar todos más o menos alineados, ni hablar en el caso de las aplicaciones de reparto, o puede ser también en el caso de las de transporte, pero las asociaciones de defensa del consumidor y el propio Estado defendiendo también a los comercios que usan esas aplicaciones, a los cuales se les cobran comisiones muy altas, o el Ministerio de Transporte en el caso lo que es transporte. Digo, obviamente hay que pensarlo de manera integral. Lo más importante, me parece, en este momento es que lo que sí existe, y existe un consenso muy fuerte tanto a nivel nacional como en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias, que he estado hablando con algunos colegas de otras provincias que me preguntaron por esta experiencia, es que la situación de los trabajadores es precaria y así no puede seguir. Uh-huh. No, en eso tenemos un consenso grande, y me parece que con eso vamos a presionar todos un poco físicamente para que se generen los cambios que se tienen que generar. Necesitamos, creo que ese consenso también es social, que eso es importante, y después, claro, bueno, hay una correlación de fuerza donde tenemos que hacer fuerza para que todo esto se cumpla. Y es muy importante hacerlo ahora, porque también estas cosas que, de nuevo, de servicio se presentan como nuevas, no son tan nuevas, pero si uno no pone las pautas y las reglas del juego claras ahora que están ingresando, después va a ser muy difícil volver atrás. Que de hecho nosotros ya con los 4 años de gobierno anterior perdimos mucho tiempo, incluso esta actividad, por ejemplo, el reparto había empezado como una actividad donde los trabajadores estaban en régimen de dependencia, y eso se volvió atrás porque el gobierno anterior no le interesó, regularlo y fomentarlo. Entonces la verdad que creo que, que no lo podemos dejar pasar mucho tiempo, y sí, efectivamente hay como una concepción a veces de que el Estado es todopoderoso, y no, la verdad que lo que necesitamos es una correlación de fuerzas y una sociedad que acompañe las medidas que el Estado hace para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Ajá. Mire, coincidimos que el gobierno anterior, dejó la puerta no entreabierta, sino abierta de par en par, para que estas multinacionales ingresaran al país sin ningún control de ningún tipo, etcétera, etcétera. Ahora, llevamos un año y medio de gobierno popular, que yo le quiero adelantar, que nosotros votamos y que nosotros militamos incluso para que ese triunfo electoral pudiera darse. Una pregunta o dos preguntas que se vinculan. ¿No es contradictorio con el objetivo de poner fin al neoliberalismo y sus políticas de libre mercado y libre empresa, cuestiones que expresó claramente en su campaña electoral Frente de Todos, y el hecho de permitir el funcionamiento de estas multinacionales que, como dijimos, con su modelo de negocio desconocen soberanía nacional, derechos laborales, operan en el mercado negro, etcétera, etcétera? ¿No habría que prohibir, yo ya voy directamente a cuál es nuestro objetivo, no habría que prohibir su actividad como estamos planteando todas las organizaciones taxistas en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país? Mira, nosotros nos manejamos dentro de la ley. Yo tengo una ley y lo que hago es hacerla cumplir, que esto además tiene procesos y procedimientos,
no lo hicimos de un día para el otro. Por ejemplo, nosotros las inspecciones las hicimos el año pasado, hicimos después todo el relavamiento de las actas, se abre el sumario, se abre a prueba, las empresas tienen posibilidad de hacer el descargo, digo, esto lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo bien y prolijo, porque como vos decías, si no después, no solamente que puedo tener problemas para que las multas queden fuera, sino que después la justicia me lo condicione, no porque no tengo razón en la de fondo, sino porque alguna parte del procedimiento estuvo mal realizada y nosotros nos manejamos dentro de las legislaciones que tenemos. A mí no me corresponde legislar, me corresponde ejecutar, así que no puedo, digamos, decir mucho sobre lo que hay que hacer en materia de nuevas leyes. Nos manejamos por lo menos el Poder Ejecutivo Provincial con lo que tenemos, y recordemos además que en el Senado Provincial no tenemos mayoría, con lo cual cualquier cosa nueva que queramos ocultar, que hay varios proyectos de ley, tanto para lo que es transporte como para lo que es aplicaciones, dando vueltas por ahí, son medio difíciles de llevar adelante, porque la verdad es que hoy no tenemos mayoría, y eso también es importante en la provincia, sobre todo de cara a las próximas elecciones. Ministra, a mí me queda claro eso, me queda claro cuál es la relación de fuerzas en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Esperemos que eso cambie en las próximas elecciones, en las de medio término. Pero lo que más me preocupa, o nos preocupa, quiero decírselo porque es un pensamiento colectivo, si se mantiene en el frente de todos la voluntad política que expresó, por ejemplo, en campaña electoral el actual presidente Alberto Fernández, de que él estaba en contra totalmente de uberizar la economía, y dijo más, dijo: los argentinos no queremos ser empleados de Uber. Hasta ahora no ha habido avances en ese aspecto, y esta es la preocupación que nosotros tenemos. Somos conscientes que, lógico, hay que elaborar leyes, pero creo que la primera cuestión es la decisión política de si avanzamos para resolver esto. Lógico, esto después va a llevar un tiempo. Sí, yo creo que cuando hablamos de uberización de la economía no hablamos de la empresa solamente, sino de una lógica de negocios que tiene que ver con esto, con pretender que los trabajadores que deberían estar en relación de dependencia o bajo un régimen dentro de los legales que tenemos en Argentina estén como falsos colaboradores, cuando en realidad no deciden absolutamente nada, ni de su jornada, ni de cuánto cobran, ni de cuándo salen, ni de cuántas horas trabajan para poder llegar a un ingreso aceptablemente digno. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es eso, hacer cumplir las leyes que hoy tenemos. Nosotros, por lo menos en la provincia, desde la cartera laboral lo vamos haciendo por sectores. Obviamente tampoco hay que olvidarnos que estamos en una pandemia, yo tengo la mitad de mis inspectores están en su casa porque tienen factores de riesgo, porque son mayores de 60. Tenemos además un plantel bastante adulto en la provincia. Lo mismo le debe pasar a las otras provincias, digamos. No es lo mismo trabajar en pandemia que ahora, ni hablar de los tiempos administrativos. Pero bueno, creo que también la pandemia nos puso algunas discusiones que son de fondo, que hay que darlas en el marco de la ley. Tampoco es que uno no quiera las empresas, yo no soy antiempresa, yo lo que quiero es que estén dentro de la legislación del trabajo de la Argentina, y que además, si podemos agregar más derechos para trabajadores y trabajadoras, bueno, es el objetivo de todo gobierno nacional y popular. Así que más que destruir, yo pienso, bueno, ¿cómo construimos una sociedad con más derechos? En ese sentido, me parece que la decisión política está ahí, las acciones que fuimos llevando adelante, bueno, intenta reflejar eso, pero bueno, vamos paso a paso también con lo urgente. Nosotros el año pasado tuvimos, por ejemplo, varios accidentes a los repartidores, por eso fue un sector al que le dimos mucha prioridad, porque nos dimos cuenta que había una situación muy, muy, muy precaria, que incluso llegaba hasta la cuestión de la seguridad de la vida en el trabajo. Y bueno, le pusimos ahí por eso bastante prioridad. ¿Qué tal, ministra? Me presento, soy Valeria, compañera de Taxi Hoy. Quería hacerte una pregunta. Primero, me parece que es un gran paso que ha dado la provincia de Buenos Aires. Especialmente han tenido en cuenta a los jóvenes que en plena pandemia eran los que estaban pedaleando y llevando aquel elemento que no podía salir, esa población en pandemia que tenía alguna enfermedad. Entonces realmente era
algo que tenía que ser escuchado, algo que teníamos que tomarlo en prioridad. Quería saber, ministra, ¿qué otros programas existen para esa contención de jóvenes? Ya que tenemos que estas empresas, y entendemos que estas empresas realmente buscan la precariedad absoluta en el trabajo, ¿dónde podemos incentivar a que estos jóvenes se vuelquen al trabajo? ¿Hay algún programa en la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros, además de los programas específicos para jóvenes, los maneja el desarrollo de la comunidad. Bien. Lo que le estamos dando mucha bola este año y sobre todo aprovechando que estamos pudiendo salir de la pandemia de a poquito y retomar algunas cuestiones presenciales, es la formación laboral, digamos. Nosotros, yo más que los jóvenes, o sea, quiero los jóvenes trabajando y quiero los jóvenes trabajando en trabajos registrados y con todos los derechos, pero para eso también los quiero formándose, terminando el secundario. Hay un programa nacional, pero también es una de las mayores preocupaciones de nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. La terminalidad educativa es fundamental que profundicemos en eso, y la formación, digamos, tener un oficio, tener un conocimiento, nos va a ayudar a que los empleos en los que puedan insertarse sean mejores y de mejor calidad, y por lo tanto también con más derecho, acompañando eso. Y ahí estamos tratando el Impulsar, que es un programa para que cuando los trabajos formales no alcanzan, que a veces pasa porque la economía todavía está recuperándose, no solamente de la pandemia, sino de la recesión macrista, aquellos que tengan ganas de hacer un emprendimiento propio puedan hacerlo, y puedan hacerlo acompañados, y puedan hacerlo de la manera más formal posible, y puedan hacerlo también de la manera que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Es un programa que da apoyo económico para los egresados de los centros de formación de la provincia. Bueno, nosotros estamos apostando ahí mucho, ahí es donde vamos con los jóvenes, a que se formen y entonces podamos dar mejores trabajos. Después hacemos temas programas para preservar los puestos de trabajo, digamos, que dan un apoyo económico para el pago de salarios, pero eso, bueno, está más apuntado a la población en general y a las actividades afectadas por la pandemia. Bueno, muy bien, ministra, le agradecemos nuevamente para nuestro programa de Taxi Hoy que usted haya hablado, quedaremos para seguir esta conversación en otra oportunidad, porque bueno, pues hay un debate general sobre esto y creo que es interesante escuchar todas las voces, aquellas que tienen como usted enormes responsabilidades, y las del pueblo en general también con sus problemas todavía en muchos casos no resueltos. Totalmente, hay que dar los debates. Bueno, es importante. Bueno, muy bien, muy agradecidos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.